Bienvenidos futuros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y aquí estuvo épico el inicio del video, muchachos, la verdad me gustó mucho ese clip, por eso es que se los comparto, pero vamos a lo nuevo que viene siendo el nuevo pase élite que acaba de salir hoy, dice lanzamiento del pase élite. Curioso que al comenzar tienen lo que es el jipeto del pase, si no estoy mal, el destructor. Y tienen las espadas que salió en el evento del arma. Está genial. Como podemos ver aquí ya pues puedo tener 50 de oro. Ah, ya conseguí una... no, yo tengo 0 estrellas. Ah, es que ya podemos reclamar premios desde 0 estrellas. 0 medallas, que diga. Ah, no, está cool, está cool. Y vamos a lo que más nos interesa, que viene siendo el traje de la chica. Que siento que se van a poder hacer unas combinaciones bien épicas, muchachos, bien épicas. Sí, se van a ver unas combinaciones bien elegantes, muchachos. Llegó el emote de Woody. Excelente, me gusta mucho ese emote. Esta playera está bonita, está distinta. Uf, muchachos, miren esta tabla. Eso sí, Garena sí se está esmerando. Se está esmerando, ¿eso qué es? Bueno, una caja de muertos, los 10 fragmentos de siempre, la piedra evolutiva, nada cambia. Uy, loco. Esta mochila está épica, es de mis favoritas. También está bonita, como para el desgaste. Y miren esto, muchachos. Esto está muy bonito, muchachos. Muy, pero muy bonito. El cabello sí está un poco raro, parece como el de J Balvin. Bueno, por lo menos está separado de la máscara. La chaquetica, el pantalón sí está muy básico y las botas también. Muchachos, esto, para los que no saben, esto va a ser lo que viene siendo un fragmento renaciente. Esto viene siendo para la Kelly renaciente que acaba de salir hoy, que es de lo que trata el video. Dice, lleno de poderes misteriosos, puede usarse para renacer personajes. Creo que la temática de Free Fire va hacia eso, ¿no? Va a hacer renacer todos los personajes pues antiguos, creo, no sé, vamos a ver, toca esperar. Y aquí tenemos un nuevo evento, Escuadrón Antibombas. Si lo jugamos vamos a poder obtener lo que va siendo pues alguna de estas prendas por 3 días y al último canjearlo por lo que viene siendo este cosito. Está genial, está genial. Ya lo probaremos luego ese modo. Vamos a ver si acá sí ya por lo menos ya puedo reclamar mis diamantes o aún sigue bugueado eso. No, aún sigue bugueado, no he podido reclamarlo. Bueno, ni modo, no siendo más. Aquí vemos lo que viene siendo gratis, la fascinante Kelly próximamente. Vamos a entrar a esto, no, esto todavía no está iniciado. Vamos a ver si acá rápidamente, a ver si esto ya inició. Si ya tengo 3, recarga. Ya puedo reclamar mi ticket de diamante, genial. Y para esto faltan 3 horas, muchachos, en 3 horas vamos a poder empezar a darle a esto. Darle a esto en 3 horas. ¿Qué más sería? Listo, Antonio con descuento. Bueno, ya saben a qué le gusta Antonio. Listo, muchachos. No veo nada más por acá. Pero lo que nos interesa, muchachos, es esto de acá. Que viene siendo el personaje Kelly. Y viene siendo lo que es la Kelly renaciente, muchachos. En esto son misiones especiales que hay que realizar. Ya no solo recolectar fragmentos. Bueno, sí son fragmentos, pero tocar unas misiones que ya no es solo jugar, sino que tenemos que andar un total de 600 kilómetros. Bastante, apenas llevo 7 en todos los modos, excluyendo la sala de inicio, elimina a 200 enemigos. No sé cómo la sala de inicio es, menos que no es apto para el modo entrenamiento. En todos los modos, excluyendo la isla de inicio, logra un bulla 20 veces. Genial, ya llevo una forma equipo con amigos y completa 100 partidas, muchachos. Desbloquea al completar todas las misiones renacer. Fragmento renaciente obtenido 0, llena de poderes misteriosos, se hace para renacer personaje. Ok, Kelly la veloz, paquete de lujo, contiene a Kelly la veloz, listo, está ahí toda la cháchara que viene siendo lo del paquete Kelly la veloz de lujo. Aquí podemos ver lo que viene siendo los niveles, que en último es la veloz, que está bloqueado todavía, no podemos ver pues lo que viene siendo la habilidad. Pues para los que no estén al tanto de la habilidad, esta habilidad lo que va a hacer es que tenemos que correr 7
segundos, así, estar corriendo y se activa la habilidad y lo que vamos a hacer es dar un daño crítico, o sea, al disparar el arma va a dar daño en rojo, va a provocar más daño. Ya toca pues probarla a ver si es eficiente, si no lo es, porque es que ya saben que toca correr siempre bastantico, porque pues si saltas o te detienes, no funciona, tiene que ser que corra los 7 segundos y una vez que los corra ahí te aparece Renaciente activado. Está genial, me gusta bastante, muchachos. Como pues pueden ver acá, nos va explicando todo lo que viene siendo de Kelly, el nuevo pase, el nuevo sistema élite de Kelly, será lanzado el 1 de marzo, puedes desbloquear la Kelly veloz, la bla, disponibilidad cuando alcances el nivel 2. Las misiones se bloquearán cuando alcances el nivel 2 con Kelly. O sea, si ustedes no tienen todavía a Kelly, tienen que comprarla y tenerla por lo menos siquiera nivel 2 para poder hacer las misiones de Kelly renacida. Aquí están las misiones, lo normal, al final obtendrá 125 fragmentos de Kelly, listo, genial. Después de completar las 4 misiones también obtendrá un fragmento renaciente, usado para despertar personajes y subirlos de nivel. Por eso es que les digo, porque aparte de que vamos a tener un fragmento de esos con las misiones de Kelly, vamos a tener otro en el pase élite, quiere decir que se van a venir más, eso espero. Por favor toma en cuenta, Kelly y Kelly, la veloz no comparten los mismos fragmentos. Espérate que no me... La veloz no comparte los mismos fragmentos de personajes. Un fragmento renaciente será otorgado después de completar todas las misiones. Un fragmento renaciente será otorgado en cada pase fuego. Esto va a estar demorado, muchachos. Un fragmento renaciente será otorgado después de completar todas las misiones. O sea, ya creo que voy entendiendo por dónde va este rollo. O sea, tenemos que completar estas 4 misiones y nos dan un fragmento renaciente. Y con este fragmento renaciente podemos, creo yo, desbloquear lo que viene siendo este primer nivel. Con lo del pase podemos desbloquear este segundo nivel y pues con las misiones que nos van saliendo acá. Siempre va a estar demorado, toca usar bastante a Kelly porque pues no es solo que use la habilidad, sino que tienes que usarla a ella. Entonces la verdad, lograr esto va a estar, yo creería que si juegas todos los días, un mes por ahí. Bueno muchachos, no siendo más, me disculpo por no haber podido hacer hecho los directos ni las salas, pero mi internet ha estado de asco. Pero recuerden estar ahí atentos con la notificación porque en cualquier momento hago el directo y ahí mismo empiezo a hacer la sala, muchachos. No siendo más, adiós.